Pues nos hemos venido a disfrutar del buen comer. ¿Dónde? En la cafetería Churralía Fontanales. Pero vamos a conocer mucho más. Por eso se encuentra con nosotros Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Ampliando? Sí, bueno. Ya conocíamos Fontanales en Playa Honda, un sitio muy habitual, muy de siempre. También lo conocíamos en Argana, que es donde además nos encontramos con la comida a domicilio, aparte de ir a desayunar los churritos, que tú sabes que parece un punto obligado. Y ahora tenemos también en Titerroy esta posibilidad, aunque ya lleva un tiempo. Sí, el año pasado apostamos, justamente inauguramos el 22 de diciembre del año pasado, casi un añito ya, el tiempo pasa volando. Y bueno, por un local lo mismo, con la misma decoración que siempre solemos hacer y con lo nuestro habitual. Es una zona muy residencial, cerca del polideportivo, colegio cerca, que es nuestra clientela habitual, madre, padre, familia. Y bueno, apostamos por otro local nuevo y contentos, la verdad que muy contentos. Resultado. Supongo que se sigue manteniendo un poco la misma dinámica que el resto de los fontanales que conocemos. Sí, sí. La carta es la misma, prácticamente con algunos detalles, todo lo mismo, mismo precio, misma carta. Lo único que hemos incorporado es un servicio a domicilio nuevo desde este local. Nuestra clientela al principio empezó reclamándolos un poquito y bueno, ampliamos y pusimos un servicio a domicilio para este local y para el local de Argana, cada uno. Cada uno, o sea, cuando llaman a Argana, pues los pedidos salen desde Argana y él tiene su propio teléfono, llaman aquí, los pedidos salen desde aquí. La clientela que lógicamente le queda más cerca, pues se agiliza muchísimo más los pedidos. La verdad es que ya, como te decíamos, era uno de nuestros puntos para ir a desayunar los churritos, pero ¿cuáles serían los platos un poco así que podríamos destacar? Porque seguimos encontrando lo de siempre, pero ¿qué es lo que más se demanda? Hombre, tenemos elaboración propia de nuestras hamburguesas desde hace ya algún tiempo y bueno, son uno de nuestros puntos fuertes, aparte de lógicamente los churros y el chocolate y las pizzas, lo que la juventud más reclama, entre pizzas, hamburguesas y bocadillos, son digamos lo que más solemos rotar, lo que más vendemos, con mucha diferencia. Yo sé de una que sería una enganchada a los jalapeños. Sí, sí. Ya puestos a decir. Sí, tenemos hace ya algún tiempo incorporamos al el plan de picoteo, tenemos una carta amplia, alitas de pollo, aros de cebolla, jalapeños, bolitas de queso picante. Hemos introducido algo que nos reclama la clientela para siempre, pues en plan de picoteo, para acompañar con el bocadillo, para acompañar con la pizza y siempre intentamos darle al cliente lo que nos va solicitando. Como decíamos, tenemos esos tres puntos de referencia de lo que es Fontanales, pero tenemos un servicio que a mí me llama muchísimo la atención y que yo creo que está a la orden del día, sobre todo la juventud es quien más lo utiliza, pero cada vez somos más los que vamos sumándonos. Pero es que es una comodidad hacer los pedidos de esta manera. Y ahora tú cuéntanos un poquito de qué se trata, porque la gente estará diciendo, ¿pedidos cómo? ¿Por teléfono? ¿Por WhatsApp? Sí, desde hace ya algún tiempo habíamos estado estudiando una posibilidad de tener dos cosas que hemos incorporado en 2018. Una era la aplicación móvil, ¿vale? Es una aplicación que pueden descargar por ahora solo con Android, se puede descargar y en ella encontrarás, la aplicación se llama Fontanales, la descargan en el móvil y desde ella pueden hacer los pedidos de tu casa, te registras, tienes toda nuestra carta con nuestros precios, incluso ahora mismo tienen una promoción de un 7% de descuento porque no se está cobrando el IGIN ni se cobra el servicio a domicilio y puedes elegir toda nuestra carta. Todas las fotografías que aparecen son originales, la descripción de cada plato, cada hamburguesa, lo que lleva, lo que no lleva por el tema de alérgenos y demás. Y pues está a la orden del día. ¿Qué es lo que agiliza? Pues que lo típico, el teléfono comunica, no cogen el teléfono o te sientes más cómodo porque te gusta más escribir, pues abres tu aplicación, estarás registrado ya, por lo tanto no tienes que poner prácticamente nada, hora que quieres el servicio a domicilio, si lo antes posible o quieres alguna hora determinada y con un simple clic, pues nos entra a nosotros directamente en cocina y se agiliza el pedido, lógicamente, para el cliente, que es lo que siempre tratamos. O sea, que hay múltiples posibilidades de ponerse en contacto. Para nosotros, como los más tradicionales, podemos llamar por teléfono y decirte, oye, que yo voy a ir a buscarlo dentro de un rato, o me lo traes a casa. Para aquellos que están más a la orden del día, dentro de lo que son las comunicaciones, redes sociales y demás, en todo lo que son las nuevas aplicaciones, pues simplemente hacen el pedido a través de la aplicación. El primer día un poquito más porque hay que registrarse, pero después sí. A partir de ahí es hacer el pedido y listo. Claro, la ventaja que tiene a la hora de registrarse es que te aparece tu dirección, tu teléfono, tu email, entonces simplemente eliges si quieres pagar en efectivo, si quieres pagar al contado,
y sigues tu dirección habitual y enviar a casa y listo. Sí, tienes la posibilidad también de pasar a recogerlo desde la aplicación, ¿vale? Pero es fácil, con un simple clic ya está el pedido hecho. La próxima semana les contamos a todos cómo se hace exactamente y así nos vamos sumando todos a eso de las nuevas tecnologías y verán ustedes que es toda una comodidad. Pero bueno, como siempre, encontramos el lugar ideal para venir a disfrutar de la buena comida y también de los amigos. Si venimos un grupo grande, ¿tenemos que hacer una reserva especial? Hombre, siempre, gracias a Dios, tenemos bastante rotabilidad de público. Entonces, cuando es bueno, algún cumpleaños, algunos equipos de, pues vienen muchos equipos de fútbol, equipos de balonmano o algo, lo que hacen es llamarnos, para eso están los teléfonos, nos llaman, oye, mira, que queremos una mesita para 15, porque vamos a ir a tal hora, entonces intentamos guardarles un hueco, o sea en terraza o sea en salón, pero siempre para grupos grandes es mejor siempre, porque bueno, es peor para nosotros que vengan y no tengan dónde sentarse y no se les puede atender. Pues tenemos todas las posibilidades. ¿Algo más que destacar, Víctor? Porque nosotros ya lo que queremos es comer. No, por nuestra parte no. De todas maneras, no me quiero olvidar tampoco que tenemos precisamente en Argana también no solo todo este servicio del que hemos estado hablando también aquí, sino la posibilidad de la comida para llevar, que es otra de las posibilidades que tenemos. Sí, ya desde hace algunos años pues tenemos prácticamente van de la mano nuestro local de comidas preparadas y de pollos asados y demás y bueno pues tenemos mucha clientela, pues lo típico, no quieren bocadillos y van y eligen algo del expositor, se lo sirven en mesa o nuestra clientela habitual que suelen pasar a comprar algo de comida para llevar a casa. O también tenemos la otra posibilidad que es llamar e incluso te lo llevamos a casa porque salen de trabajar y quieren que se les lleve un pollo o unas croquetas o nuestros platos que solemos vender y se lo llevamos a domicilio. Pues Víctor, nosotros estamos ahora famélicas, así que ¿qué nos aconseja? Bueno, pues el día hoy está muy fácil con el frío que hay, esta lluvia, chocolate y churros, cosas, plato que no falla, económico y es nuestro. Y ya con eso tenemos energía para seguir el día. Sí, correcto. Pues muchísimas gracias y como siempre seguimos apostando por Fontanales. Muchísimas gracias a ustedes. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que puedas soñar. Decía John Lennon, la vida es aquello que va pasando mientras estamos haciendo otros planes. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en el gabinete de Carmen Quintana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Se nos va la vida y cuando miramos hacia atrás decimos, madre mía, ¿pero yo qué he hecho? Si solo estaba pensando en todo lo que me ha pasado en la vida y lo que voy a hacer, pero me he olvidado del aquí y del ahora. Eso sucede más de lo que creemos, ¿verdad, Carmen? Yo creo que sucede casi el 95%, por no decir el 99%, de nuestro tiempo aquí en este mundo. ¿Pero qué es lo que nos pasa entonces? ¿Qué nos pasa para que no podamos disfrutar de estos momentos, de este momento que tenemos nosotras aquí? Estoy ya pensando en lo que voy a hacer mañana y en dónde voy a ir y qué planes tengo. Bueno, yo creo que realmente tiene que ver con el programa de nuestra mente. Entonces, nuestra mente está programada en el hacer, en el después, en el lo quiero ya. Y eso no nos permite vivir el momento presente. Poder vivir el momento presente, yo creo que no estoy segura que se aprende, que es una disciplina que tenemos que practicarla cada día. Como decimos que nuestra mente está preparada para estar en el ayer y en el mañana, pues entonces dedicar un poco de tiempo cada día a estar aquí y ahora. Por ejemplo, si estoy con una amiga comiendo, pues el móvil lo dejo en el bolso. Ahora también la tecnología, que es verdad que es una maravilla poder disfrutar de esta tecnología, así que nos está quitando todavía más calidad de tiempo y más presencia. Estamos en el médico esperando y nadie está con ellos mismos, están con el móvil. Si vamos a la cola del banco, sacamos el móvil. Entonces, pues yo pienso que somos adictos al hacer, o sea, necesitamos estar estimulados. Es como realmente es ir en contra de nosotros mismos, porque lo que yo necesito es conectar conmigo, saber qué pienso, saber qué siento, saber qué quiero, pero para eso necesito tiempo. Entonces,
Vamos llenando todos esos vacíos en cosas que queremos conseguir. Una vez las conseguimos, vamos a por otra cosa que queremos conseguir, pero al final lo único que estamos haciendo es rellenando vacíos continuamente. ¿Qué es lo que realmente queremos o qué es lo que realmente necesitamos para ser felices? ¿Realmente necesitamos, pues, esa carpeta o después otra más grande? ¿Luego necesito un cambio mayor? Hombre, está claro que en todo lo que viene del deseo, que es muy diferente a la necesidad, hay cosas que sí necesito y esas son reales y tengo que ir a por ellas, y hay cosas que vienen de mi deseo y de esta parte mental, como el parloteo este que no para. Entonces eso, bueno, ¿cómo callarlo? Pues primero viendo qué te dice. Hay veces que estamos ahí y como dices que lo quieres todo ya, nada es suficiente, o yo diría que todo no es suficiente. Cuando deseas mucho, luego lo tienes y no lo valoras ni lo aprecias porque ha sido tanto el estrés que has pasado para conseguirlo, o tanta la ansia, esta ansia de más, que no lo disfrutas. Entonces, como no lo disfrutas, otra, venga, vamos a por otro. Y así nos podemos pasar toda la vida. Claro, entonces es eso, la necesidad de rellenar huecos vacíos que no nos estamos dando cuenta. Eso es. ¿Qué sucede y cómo comienza esto? Porque supongo que evidentemente todos tenemos un pasado, una serie de cuestiones en nuestras vidas que las hemos convertido en nuestro diccionario, nuestro libro base, que parece que luego cuando nos van pasando las cosas, pues siempre vamos actuando de la misma manera. Pero eso, a lo mejor en algunos casos nos hemos anclado, es decir, aquellos momentos de felicidad y quiero que regresen, pero lo pasado, pasado está, hay que ir un paso adelante, o justo lo contrario, es que si hago me va a pasar lo mismo y nunca me ha ido bien. Entonces, ¿cómo separamos esas lecciones aprendidas para el aquí y ahora, para que no nos influyan, o por lo menos no de una manera negativa? Bueno, yo creo que todo comienza, en casi todos los casos, mi especialidad es la codependencia y la adicción, entonces cuando somos pequeños. Entonces empezamos a huir de nosotros mismos cuando las cosas que están ocurriendo son cosas que nos dan miedo, no entendemos, o sea, cuando pasan cosas en casa y no las podemos encajar, cuando sentimos vergüenza y culpa, cuando somos pequeños siempre queremos hacer las cosas bien, pero parece que nunca llegamos a los objetivos de nuestros padres. Entonces ahí empezamos a desarrollar un montón de patrones codependientes que llamamos, con los que lidiamos con ese vacío. Entonces, claro que funcionan un tiempo, pero cuando nos vamos haciendo más mayores, sobre todo también en la edad de la adolescencia, también es una edad muy importante donde ahí tienes un montón de preguntas, ocurren un montón de cambios en tu cuerpo que los adultos no nos damos cuenta que necesitamos explicarles, hablar, dedicarles tiempo, estar presentes con nuestros hijos. Entonces empezamos a crecer de esa manera. Entonces cuando nos hacemos adultos, la vida que tenemos no nos gusta, no sabemos por qué, dónde empezó, por qué me pasa siempre lo mismo, tendemos a culpar siempre fuera. Porque el gobierno, porque mi amiga me falló, porque mi pareja me traicionó, porque el dinero no me llega, pues este trabajo. Y no nos damos cuenta que todo el cambio, si lo queremos hacer, va a estar dentro. Y desde dentro es que va a luego aparecer el cambio fuera. Claro, pero eso es muy fácil de verlo ahora que nos lo estás contando así, ¿no? De decir, vale, de acuerdo, a lo mejor a mí me pasa, pero ¿cómo comienzo el cambio? Es decir, ¿qué herramientas tengo yo en mi mano para poder avanzar? Bueno, yo pienso que el cambio comienza desde que tú dices quiero cambiar. Ahí hay un cambio importante, hay una toma de conciencia. Entonces, se puede cambiar y se puede poner esto en acción de muchas maneras. La que yo ofrezco aquí es por medio de la terapia. Entonces, primero ver qué quieres cambiar, qué es las cosas en tu vida que ahora mismo no te están yendo bien. Muchas veces lo que hacemos es que proyectamos el pasado en el futuro. De repente conocemos a alguien y empezamos a compararlo. No, mira, esto es como el otro. Mira, aquí se parece y me va a pasar lo mismo. Mira, acabo. O sea, dejamos de vivir y de experimentar realmente lo que está ocurriendo. O sea, no tiene por qué ser igual. No tiene por qué ser mejor. No tiene por qué ser peor. Simplemente tiene que ser. O sea, vamos a experimentarlo y después de la experiencia y de ver cómo yo me voy sintiendo con esto, puedo decidir quedarme o puedo decidir marcharme. Es como que realmente el aprendizaje es aprender a ser mi mejor amiga. O sea, a saber dónde me coloco. Y desde ahí entonces, pues, empezar a ver. Siempre hablamos de que las creencias o nuestros pensamientos es lo que se nos materializa. O sea, si yo no paro de ver cosas en mí y en mi vida que no me gustan,
tengo que ver de dónde vienen, pues ahí tendría que hacer el trabajo de los pensamientos, cuáles son mis creencias, todo se puede cambiar. Hay cosas que se llevan más tiempo, hay cosas que se llevan menos tiempo. Lo que sí se necesita es querer cambiarlas. A veces decimos que queremos cambiarla, pero es mentira. Entonces, nos da tanto miedo el cambio que cuando estamos a punto, o sea, yo he tenido pacientes que están a punto de dar el salto que tú dices, wow, ya, y no, se echan para atrás. Entonces, hay que atreverse a experimentar lo que quiera que venga. A veces son los miedos al cambio, ¿no? Es más fácil estar desde esta comodidad, aunque no sea exactamente lo que me gusta, pero es mi entorno seguro. Claro, y eso es, para mí, te perdiste vivir, es como empezaste la entrevista realmente. Si yo, como estoy aquí cómoda, no me gusta mucho mi vida, pero bueno, estoy, pues venga, me quedo. Entonces, cuando te das cuenta, te ha pasado media vida o la vida entera y has perdido la oportunidad realmente estar aquí en este mundo. Es una oportunidad enorme de poder experimentar pues, un montón de cosas, buenas, malas, mejores, peores, pero experimentarlas. De ahí sacamos todo un abanico. Relaciones que fracasan una detrás de otras o que no estoy cómoda con ellas, trabajos que no me gustan, que no me llenan y a los que voy siempre desesperada por decir, jolín, es otro día más al puesto de trabajo o incluso, ¿por qué no? Un montón de cosas que nos cargamos sin que tengan que ser nuestras obligaciones y personas a las que nosotros tenemos que atender, pero que tampoco son nuestras obligaciones, es decir, lo cogemos como algo que es natural, sin embargo no lo es. Claro, pero es porque nos da tanto miedo vivir nuestra propia vida, que empezamos a vivir a través de la vida de los demás y nos contamos la historia de que somos buenos. Entonces, es que, oye, necesita que le eche una mano, es que fíjate, es que si no se lo hago yo, ¿quién se lo va a hacer? Entonces, es una trampa. Porque está súper justificado que tú estés todo el rato con la cara en el vecino, en este caso en la madre, en los hijos, en los amigos. Y claro que ayudar está bien, compartir. Todas estas cosas nos aportan porque todo lo que tenemos, si lo compartimos, pues se va a multiplicar. Pero siempre empezando por atenderme a mí y mis necesidades. Por lo tanto, somos codependientes de muchísimas cosas en nuestra vida. Ya sea hijos, familiares, necesidades que no son tantas necesidades, que son más bien deseos, como nos estabas diciendo antes, es en nuestro día a día siempre hay momentos en los que somos codependientes. Pues yo diría que tenemos muchos un esquema mental codependiente. Entonces, claro, si hablamos de que la codependencia está en nuestra mente, en nuestra mente es donde ocurren, aparte de muchas cosas, los pensamientos empiezan en nuestra mente y a partir de ahí empezamos a sentir y nos comportamos, pues es una forma prácticamente de vida. Vale, pero siendo conscientes de ello, podemos buscar esas herramientas de las que estamos hablando y que podemos encontrar en estas terapias para que cuando esos pensamientos recurrentes, porque puede ser que estemos en el camino, pero es que nos viene a la cabeza decir, hijo, no lo estás haciendo bien, es que deberías de estar, es que tienes que ayudar, es que ir quitándolos un poco de nuestra cabeza y no sentirnos culpables. Claro, ahí lo que entraría son los planes de acción, son fundamentales. Yo puedo decirme toda la vida que quiero cambiar y no cambiar nada porque sin acción no hay cambio. Después también, cuando yo hago un plan de acción, es para hacerlo y para ejecutarlo. Entonces, ahí entran mis metas. Ahí entran los límites que tengo que poner a los otros, significa que tengo que decir que no, que me tengo que decir que no a mí misma, que si las personas hacen cosas que a mí no me gustan, tengo que comunicarlas y decirlas. Entonces es todo un plan que sí que es verdad que se consigue, que hay resultados y que la vida cambia a mejor, pero que no todas las personas a veces, aunque digan que quieren de verdad. Claro, porque al no dar ese paso al final sientes que te estás ahogando y dices, es que estoy ahogada, es que yo no tengo vida, es que no salgo de esto, es que es lo que me ha tocado. Sí, entonces empieza la queja, empieza la duda, como yo no estoy bien, yo no quiero que nadie esté bien, o sea, eso después es otra cosa, pero esto también es un secreto, o sea, yo no me siento bien, pero como yo me enteré que alguien está bien, o sea, ahí empiezan los celos, la envidia, el compararnos con los otros, manipular, a veces te pones a suspirar en casa porque estás harta de algo, pero no lo dices, entonces empiezas con un suspiro, con una incomodidad, duermes mal por la noche, culpas a los demás porque duermes mal por la noche, o sea, un montón de cosas que ocurren, pero no nos responsabilizamos. Al no responsabilizarnos,
no hay cambio. Y al no haber cambio, pues todo es más queja, más manipulación, más decir que sí cuando quiero decir que no. Basta ya. Es decir, todos tenemos un pasado, pero es para aprender lecciones y no para mirar desde aquí lo que nos va a suceder dentro de unos cuantos años. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde vamos ahora? ¿Qué estamos haciendo? Es que el pasado podemos verlo como una bendición, porque en el pasado ha habido muchísimo aprendizaje. En el pasado nos han ocurrido cosas que nos han hecho sufrir y hemos sentido dolor y nos ha hecho saber que somos personas con sentimientos, que tenemos, no sé, como ese calor. También nos podemos dar cuenta de dónde no queremos volver gracias al pasado. También podemos ver todas las cosas que hemos hecho bien, todas las cosas que tenemos hoy gracias al pasado. Y empezar a vivir un poco, yo lo que creo es sin tanto control. O sea, tener un plan de acción es fundamental, pero después soltar el control, o sea, dejarte llevar. No todo tiene que estar controlado, medido, sino también dejar que la vida te sorprenda, porque la vida, si nos dejamos que nos sorprenda, casi siempre nos sorprende para bien. Fluir. Al fin de cuentas, como bien dices, el pasado nos ha demostrado que aquello que en un momento determinado tanto nos dolió, tanto nos hundió, tanto pensamos que no íbamos a salir, ahora lo miramos hacia atrás y decimos, oye, qué bueno fue y menos mal que sucedió. Sí, porque aparte somos los que somos hoy gracias a nuestro pasado, gracias a todas esas personas que nos han dañado, gracias a todas esas experiencias. Sin ellos no seríamos las personas que somos hoy. Entonces creo que tenemos que darle al pasado las gracias. Por lo tanto, ¿el primer paso fundamental? Pues el primer paso es darnos cuenta de que queremos cambiar. Si de verdad lo queremos hacer es poner acción. Hay muchas maneras de poner acción al cambio. Hay que tener valor, hay que atreverse, hay que estar harta de estar harta. Eso es un... Sí, pero es cierto. Sí. Y bueno, si eso ocurre, el cambio viene seguro. Por lo tanto, todos aquí y ahora podemos ser felices. Yo creo que sí, sobre todo, a lo mejor la felicidad, como está entendida... Igual, pero el equilibrio, la tranquilidad, el sentirte a gusto con tu vida, el decir, wow, me quiero levantar cada mañana, tengo un proyecto de vida, tengo un montón de cosas que quiero hacer, que quiero aprender, que quiero compartir. Eso estoy segura que sí. Saber quién soy y crecer. Eso es. Carmen, como siempre, gracias por ayudarnos, sobre todo por ayudarnos a abrir un poquito los ojos y poder tener esas herramientas en nuestra mano. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Yeah.
respires. Yo para ti las veces que sientas que me necesites y me quieras también. Un intercambio que se hace entre dos en el amor. Como les decíamos, para nosotros desde luego es una alegría tener a la creadora de nuestro primer videoclip, de nuestra primera canción de Tómate un Respiro, Elisa Felipe. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Hola, ¿qué tal, Carmen? Pues mira, pues ya ha llovido, como les decía antes. Que no me hables de llover, por favor. Pero que llueva un poquito, que la isla es agradecida y hace falta también el agüita, así, comedidamente. Pues sí, de esa canción ya hace ya muchísimo tiempo. Y lo digas, no. Deja los años quietos. Y me alegro mucho de haberlo hecho por ustedes, por y para ustedes. Y me alegra que sigan ustedes pues trabajando en este programa Tómate un Respiro, que es de mucho mérito también lo que ustedes hacen. Así que, chicas, les deseo otros 20 y tantos años más de éxitos y de trabajo, buen trabajo. Cuando hagamos los 20 años, que es ahora en el 21, vamos a hacer una combinación muy chula, ya verás, pero ya hablaremos de eso. A ver qué están tramando. Ahora de lo que quiero hablar es de ese videoclip que acabamos de ver ahora mismo. El videoclip, les puedo decir, que fue grabado íntegramente en la provincia de Lugo. Hay gente que me pregunta que por qué allí, y bueno, el caso es que tengo un amigo que es músico también, de allí, y yo vi ciertos trabajos de él que me gustaron mucho. Me gustó mucho cómo quedó los vídeos que él tiene y demás, los proyectos que él tiene. Y bueno, a través de él me puse en contacto con este chico, que es el realizador, el cámara. Y bueno, y de ahí pues surgió la idea de grabarlo allí, de no traerlo. Porque también yo pienso que cada tema tiene un escenario. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y pensé que podía ser buen sitio Galicia, y en este caso pues Lugo, por los diferentes escenarios que se ven en el vídeo, entre ellos por la playa de las Catedrales, que es un museo en el mar, como dice un amigo mío, y me gustó mucho esa palabra, y la verdad que sí, y nada, pues por ahí empezó todo. Empezó todo, trajiste actores, bueno, en realidad sí, son... También de conocidos, pues le propusimos, es una parejita, bueno, yo buscaba, pues es una historia de amor, y buscaba pues eso, una pareja, en este caso la pareja es real, y bueno, son dos chicos que salieron del programa de Hombres, Mujeres y Viceversa. Yo en realidad ese programa lo conocí a él, así como de refilón, Y bueno, pues a través de esta misma persona nos pusimos en contacto con ellos y accedieron a hacer el videoclip, así que todo salió redondo. Un trabajo espectacular, desde luego, y yo creo que estás muy orgullosa, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy contenta con el resultado, de la fotografía, de todo, porque todo fue muy natural, de una manera muy fluida, fue toda la primera prácticamente, y estoy muy contenta con la respuesta de la gente.
y con el resultado final, tanto de la canción como de las escenas, todo, todo. Y muy satisfecha. No, para menos. Tenemos muchas cosas que hablar contigo, pero hay una cosa que a nosotros nos encanta, que es escucharte. Pues, sí. Así que yo quiero ya que le des caña a esa guitarra. Bueno, pues antes de nada, voy a decir que tengo las manos un poquito entumecidas del frío que está entrando por la ventana, a ver si nos enciende la chimenea o algo. Es que aquí de verdad sí, que hace fresquito. Aquí lo bueno que tienes es tomarte algo que caliente. Calentito. No, y aparte que yo traje hoy, como te decía antes, traje esta guitarra que nunca la toco. Es una guitarra muy, muy bonita y suena muy bien, la verdad, pero esta tiene unas cuerdas de acero en la que espero que no se me enreden mucho las manos porque es muy dura de tocar y quiero no noto diferencia, así que espero que no tenga... ¿Te caliento las manitas? ¿Te las caliento? Vamos a ver. Y nada, pues les voy a tocar una cancioncita que se llama Juego de Azar, que bueno, que espero que les guste. Yo creo que ya en algún momento tú sí la has escuchado. Esa que está ahí detrás de las cámaras. Tu fan número uno. Sí. Que por cierto, la canción de tú, yo sé que es de su favorita. No, no es de la, sino la favorita. Así que nada, que para allá va esta, Juego de Azar. Que me lío. Dice así. No sé cuándo y cómo yo me he vuelto a enamorar. Pienso que la vida te sorprende cuando ya no esperas más. Pienso que la noche no es oscura, se acompaña la pasión. Deja en libertad los sentimientos, que el amor no es un ladrón. Pienso que el amor es como un juego de azar. Juega, pierde, gana, solo debes arriesgar. Deja que tu alma se desprenda al respirar y llénate del aire que provoca el suspirar. Tan pronto como sienta que hace frío, presiento tu presencia a mi lado. Sobran los abrigos, tan pronto como caiga toque suelo, saber que estarás tú para levantarme antes de que se haga tarde. Pienso que el amor es como un juego de azar. Juega, pierde, gana, solo debes arriesgar. Deja que tu alma se desprenda al respirar y llénate del aire que provoca el suspirar. Tan pronto como sienta que hace frío, presiento tu presencia a mi lado y me siento más segura. Cuando aprieto en tus abrazos, tan pronto como caiga toque suelo, saber que estarás tú para levantarme antes de que me haga daño, antes de que se haga tarde. Tan pronto como sienta que hace frío, presiento tu presencia a mi lado y me siento más segura. Cuando aprieto en tus abrazos, tan pronto como caiga toque suelo, saber que estarás tú antes de que se haga tarde. La verdad que esto, sin calentar y sin nada, estaba temblando, ¿eh? Que a mí esto... Pero bueno, eso es algo habitual en ti, ¿eh? Siempre, siempre romper el hielo, siempre me ha costado y se ha debido notar los primeros acordes, las primeras notas, porque no sé, no se me pasa esto, ¿eh? Con los años, ¿sí? Pero bueno, eso está muy bien porque con esto, ¿eh? La responsabilidad que uno siente de llegar, de transmitir, de hacer lo que uno le apasiona y que llegue al otro lado, ¿no? Sí, siempre va a estar... Además, yo lo que comentábamos, que eso siempre... Va a ser bonito, pero se pasa mal. Pero dentro de que se pasa mal, es algo que considero que siempre debe estar por lo que hablamos antes, ¿no? Así que, bueno, pues eso son cosas del directo y ya está. De luego ya se me va pasando, pero al primer contacto siempre me pasa que me cuesta un poquitito, incluso se me saca la boca y de todo. ¿Quieres un whiskito? No, pues no estaría mal, me tendría que haber echado 3 copitas de vino antes de empezar. Que, por cierto, qué sitio más bonito, nunca había estado aquí y la verdad que ideal. Muy bonito. El sitio es espectacular y si venimos con calma y con tranquilidad lo disfrutamos.
muy bonito, sobre todo para el invierno y venir al calorcito de aquí, de la bodeguita. Ahora cuéntame más, porque sé que estás haciendo más cosas, es decir, hemos empezado con ese videoclip maravilloso, hemos visto todo ese trabajo, por cierto, te hinchaste a comer, ¿verdad? Cuando estuviste allá. Hinché a comer, buena comida, en Galicia hay que aprovechar y hay que comer muy bien, y de hecho, nos pusieron de todo allí. El día del videoclip, vamos, no pudimos estar, estábamos alucinando con la comida y de primera. Es que allí se come de primera, coma lo que coma, increíble. Muy rico, sí. Todo el mundo habla maravillas del lugar y de la gastronomía. Sí. Pero, claro, hemos estado botándote. ¿Qué es eso? Así, sí, yo decía de botándome, digo, sí. Pues mira, después de haber hecho este trabajito, yo sabía que había una plataforma online de música y redes que se llama Click and Roll. Lo digo para todos los músicos que quieran pues que su trabajo sea conocido a nivel de Canarias. Es un trabajo que están haciendo ellos, pues muy bonito y muy bueno, y es de agradecer. Con lo cual también invito a los demás músicos que tengan también sus trabajos, que es una manera de que su trabajo sea conocido, pues, por el resto de las islas. Se llama Click and Roll. Llevan 6 años con este proyecto. Y bueno, pues yo cuando terminé el trabajo de Tú y el videoclip, porque ellos... creo que es una de las condiciones que tienes que tener, es que tienes que tener un videoclip hecho, ¿no? Entonces, yo me puse en contacto con ellos, lo puedes, en las redes están, click/unroll, me parece, algo así es, un logotipo rojo, y me puse en contacto con ellos y les comenté que tenían una canción y demás, me dijeron lo del videoclip, digo, también estoy en ello, cuando lo terminen, pues ya se los paso y demás, pues así fue. Y me dijeron que, pues bueno, que lo iban a poner en un programa. En el programa el día 4 de noviembre lo emitieron en directo conjunto al resto de bandas que hay por las islas. Y empezó a sonar ahí. Entonces, ellos cogieron el tema para que suene en los clickers, que son como los 40 principales de Nacional. ¿Sabes que son los 40 que están en lista? Pues en Canarias se hace... Los 40 de Canarias, se llama así, los 40 de Canarias, y cogen, que creo que son 20 clickers, 20 personas que hacen música y que están dentro ya de lo que es la programación de ellos, y que los meten ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Con otro artista que también hace música y conmigo, nos debatieron a duelo, al estilo la voz y todos esos programas. Y bueno, hicieron un día de 24 horas de duelo, en el que la gente tenía que votar, y la verdad que salió bastante bien la encuesta a mi favor, no sin ánimo de nada. Y la realidad, sí, está ahí. Sí. Y bueno, pues entonces la canción pasó va a pasar a ser parte de lo que es la programación esta de los clickers. Y va a empezar a sonar en los 40 Canarias cada domingo. Esto es online, o sea, lo puedes mirar en Google, buscan Click and Roll y le dan al play, y los domingos a las 10 de la noche pueden ver el programa en directo con otros músicos que ellos también, pues, ayudan a que sean conocidos. Y eso, desde aquí, pues, que estoy muy agradecida, y mandarle un beso fuerte. La verdad es que es una plataforma importante, es un trabajo que se está haciendo, como bien está diciendo, desde hace varios años, y de ahí han salido muchos artistas y grupos que se han catapultado, con lo cual es una buena base. Exactamente. Hoy mismo estuve hablando con una de las personas que llevan el programa, que son 4, y estuve hablando con Débora, y ella misma me comentó, bueno, que de ahí también hay posibilidades de que salgan luego oportunidades para esos músicos que ponen su... Pues, eso, aportan un trocito de ellos ahí, en este caso pues yo también con mi canción. Pero el ánimo mío, en realidad, bueno, yo lo que te decía antes, estoy muy contenta y muy satisfecha, estoy ya con eso, con lo que yo he conseguido hasta el día de hoy, que era realizar un sueño. Ustedes me conocen desde que empecé con la música, desde el año 99 empecé yo con esto, y siempre quise hacer algo en condiciones. Y ya por eso me siento completamente que he realizado un sueño, y me siento muy, muy, muy contenta por ello. Y no me hace falta más. Así que yo ya lo he conseguido, o sea, no me hace falta más. Si después de ahí salen oportunidades, bienvenidas sean todas. Pero yo estoy muy contenta. Te lo digo de corazón, no necesito ni espero más. Sin embargo, sabemos que vas a llegar, porque hemos visto muchas de tus facetas en las que has conseguido notables éxitos y que luego...
las has dejado, es decir, has conseguido lo que has querido y ahí los has dejado. La música sigue siendo una parte que sí que no has abandonado. Sí, la música siempre ha estado presente. Yo tengo dos grandes, vamos a llamarles aficiones, hobbies, porque uno al final esto no te da, no te, aunque sí, yo creo que podría haberme dedicado al deporte también, que era una de también una gran pasión mía. Con el mundo del triatlón, pues sí es verdad que también pude haber conseguido quizás otras metas, las conseguí algunas, ¿no? Me presenté, bueno, para el que no lo sepa, yo en el año 2001 hice la prueba de larga distancia, de hecho tú eres, tú sí que has acabado ahí año tras año, no sé cuántos años llevas ya en eso, pero al final te quedaste tú y yo me fui a otras historias. Y en el 2001 pues me clasifiqué porque tenía también eso en mente, yo antes era muy, muy cabezota, se me metía algo en la cabeza y ya por ello iba. Todavía lo sigo haciendo, pero ya más pausadamente, ¿no? Más calma. Tiene una otra la madurez. Sí, sí, ve las cosas de otra manera y bueno, ya está. Con el deporte fue así, se me metió en la cabeza, de que yo lo vi la primera vez aquí en Lanzarote, digo, yo tengo que hacer eso, yo quiero hacer eso, y yo hice eso. Lo hice en el 2001, me salió muy bien, mejor de lo esperado, porque mi meta era llegar, cruzar la meta, nunca mejor dicho. Y bueno, y me salió todo muy bien, quedé campeona de España, me dieron el primer premio, o sea, campeona de España, de Canarias, de Lanzarote, evidentemente va al revés, ¿no? Pero que ya engloba todo ser campeona de España. Y me clasifiqué por mi grupo de edad a la final del mundo en Hawái, que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Y eso me lo ha dado el deporte, y la música pues también me ha dado muchas satisfacciones. Con el deporte pues pude haber continuado porque la Federación Española de Triatlón, en su día, al ver los resultados, me quiso ayudar para que empezara a... Pero lo dejé ahí como fue... Yo quería eso, lo conseguí y quiero seguir con esto otro. Yo, con la música, aunque he tenido idas y venidas, he tenido momentos en los que he dejado por circunstancias, pero siempre he estado ahí. Y el deporte también, pero no, ya no en plan competitivo. Y la música tampoco, plan competitivo nunca. La prueba reina del triatlón, el Ironman. Madre mía, ahí es nada. Bebe agüita, porque te voy a hacer tocar y cantar de nuevo, porque hay que tomarse un respiro también entre tantas cosas. ¿Quieres que te cante otra vez? Claro, bueno, mira, qué pregunta, es que... ¿Qué pregunta? Pues yo, a ver, este tema se llama A ti también, no sé cómo va a salir, porque no la toco, de verdad, que esto desde el año 2004, que fue cuando la escribí, se llama A ti también, y bueno, a ver si le... Si les gusta y no se me atrabancan los dedos, dice así, a ver. Dice, cuánto me pierdo si no estás aquí conmigo, de esos momentos que son más que deseados, se me escapa y me va la vida en ello, si no te tengo y pienso. La tortura va creciendo, cada latido brota fuera de mi cuerpo, va buscando un lugar donde encontrarte, va siguiendo las arterias de tu sangre para seguir latiendo, oh, 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 para seguir viviendo. Cada mirada se confiesa en un secreto, cada mirada se confiesa en un secreto, y la magia de quererte me hace grande, y a ti también, sé que a ti también, oh, oh. A ti también te gusta estar conmigo, siempre me despiertas todos los sentidos, que se desnudan al sentir tu boca. A ti también te gusta estar conmigo, a ti también tus labios con los míos, a ti también, a ti también, a ti también, a ti también, a ti también te gusta estar conmigo, siempre me despiertas todos los sentidos, que se desnudan al sentir tu boca. A ti también, 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 a ti.
a ti también, 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 a ti. ¿Ya viste que hasta la letra se me olvidó? Si quieres, córtalo y pégalo por otro lado. O déjalo así, da igual. Esas son las cosas que pasan. También pasan en un directo, es decir, sí. ¿Qué pasa cuando en un directo también te dispersa? Sí, no, y ¿sabes qué pasa? Que también, a ver, yo ahora mismo estoy más, lamentablemente, aunque también me encanta, estoy haciendo más canciones versionadas, o sea, estoy versionando más que tocando mis propios temas. ¿Por qué? Porque el mundo de la música está complicadísimo. Yo, no sé, disfruto mucho también haciendo versiones y demás, y es como que, desgraciadamente, tiene más salida hoy en día, salida de decir, es una pasión que tengo, cantar, tocar, disfruto tanto con las versiones, con mis canciones, también es otro tipo de satisfacciones, porque es ver una respuesta de lo que haces tú. Lo otro es ver, pues bueno, lo otro sabes que si las canciones han sido éxitos, van a gustar, ¿sabes? Pero lo tuyo es, no sé, lo vive de diferente manera. Entonces, estoy haciendo ahora mismo, que me enredo, más versiones que mi música propia. Entonces, lo tengo un poquito así, que lo quiero retomar, de hecho estoy en ello, pero, y por darle un giro también a lo mío, quiero continuar haciéndolo, pero que no, las tengo un poquito abandonadas, algunas más que otras. Pero bueno, en eso estoy. Cuéntanos, porque evidentemente te podemos encontrar en cualquier lugar tocando. Sí, ahora mismo te digo que con las versiones no han parado de llamarnos para sitios. La verdad que por ese lado estoy también muy contenta. Estoy toco con dos compañeros más en acústica, que nosotros más bien nos hemos dado a conocer más quizás en Teguise, en la villa, cuando nuestros inicios fueron ahí en un local de ahí de la villa. Y a partir de ahí, pues el boca a boca pues fue como sonando bastante y nos han llamado para tocar en otros rinconcitos de la isla, donde también hay música en vivo, que está difícil, ¿no? Pero cada vez hay más sitios que apuestan por la música en vivo, porque saben que al final a todos nos gusta ir a un sitio y sentir el calorcito ese de la música en directo, ya sea tuyo o del otro, o sea, versiones o canciones propias. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Hay locales que invitan más a tus temas o a mezclar un poco de todo, y hay otros que exclusivamente pues tienes que ir a tocar versiones, porque la gente sale a divertirse, a tener unas copitas y a pasarlo bien. Entonces, cuando tus temas no son conocidos, pues no puedes tocar tampoco todos tus temas, a lo mejor meter alguno de vez en cuando, pues. Y en esa estoy tocando más versiones que música propia, pero que está todo ahí y es lo que quiero trabajar también. Vamos, que para nuestro local, para una fiesta privada, para cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, te podemos llamar a ti o con los compañeros y allí se nos va, ¿no? Exactamente. O sea, yo tengo, hacemos música, o sea, hago música propia por un lado, es algo que tengo totalmente separado de lo que es la música versionada, pero sí, que nos pueden llamar tanto como es, para un roto como para un descosido. ¿Sí? Pues tú no rompas nada, hija mía, o que se raje en la camisa allí donde vayas, me da lo mismo, pero tú no dejes de cantar. Sí, la verdad que eso siempre, yo creo que siempre, es algo que todo el mundo siempre me ha dicho, siempre. Yo considero que de verdad siempre digo lo mismo, que no tengo una gran voz y eso, pero siempre me ha gustado cantar y me ha gustado tocar para, a pesar de mis nervios y de pasarlo un poquito mal al principio, de romper ese primer contacto, pero lo disfruto muchísimo también. Y la respuesta eso de la gente y demás también es algo que bueno, que es lo que te llevas al final, y que la gente lo vaya a pasar bien, ya sea haciendo lo que sea, es algo que siempre me ha aportado, por eso sigo haciéndolo, por eso espero que siga por muchos años más. Seguro que sí. Con mucha pena, hoy te vamos a despedir. No, pena ninguna, porque sabemos que nos vamos a ver, ya sea para tomarnos otro respirito o donde sea. Nos vamos una quedadita. Sí, a ver. Sí, una charcanza, como digo yo, o algo de eso. Exacto. Pues cuando nada. Quieras. Genial. Cuando pues quieras. Oye, no te voy a dejar marchar así que quiero un último tema para despedirnos de ti. Pues vamos a cantar una canción, vamos, ya que estamos hablando de versiones, que hago con acústica. Un temita que. Voy a beber de esta agüita tuya, con permiso.
Bebe tú tranquila y ya saben ustedes que donde vean a Elisa Felipe, no se la pierdan. Es tiempo de disfrutar como nosotros hemos hecho hoy aquí. Y por supuesto, en la bodeguita de Women, cualquier cosa es posible y puede pasar. No dejen de tomarse un respiro, Elisa Felipe. Pues vamos con nada, esto fue un error. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. No entenderá en quién se entrega. Nada, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error. Guitarra. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú no quisiste pasar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. ¡Vámonos! Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. ¡Cande! Yo no sabía que había tanta gente, pero no te había dado tiempo de mirar para atrás. Te levantas bien temprano y comienzas en tu andar, caminando para un lado y para otro sin pensar.